La verdad es que cuando empezamos este proyecto, Pioneros Presentes, así se llama, el espíritu empresario que hace grande a la región, no fue casual el título, no fue casual la idea, el espíritu de este proyecto, que es tratar de reconocer un poco a todos estos empresarios que a nuestro entender hacen grande a la ciudad y a la región. Tienen denominadores comunes, casi todos han empezado muy de abajo. Este es un gran mérito de las empresas de Rosario y de la región, han empezado casi todas de abajo. Tienen un compromiso social muy alto en general, no son solo empresarios a los que le va bien y que invierten y que crean trabajo, sino que están vinculados a la sociedad. Y a nosotros nos parece que en estos momentos en donde a veces el rol del empresariado se pone en duda, sobre todo a partir de algunas políticas que vienen de la nación, reivindicar el rol del empresario, reivindicar ese carácter singular que tiene el empresario como creador de riqueza, como creador de empleo, como creador de un entramado económico y social, es muy importante y la verdad que lo hacemos muy felices. Es también, un poco lo decías, un mensaje al sector político en el cual a veces el trabajo en equipo no se ve reflejado, el personalismo está por encima de los proyectos. En este caso son personas que pusieron el proyecto delante de los nombres, ¿no? Es un buen punto ese. Son personas que pusieron el proyecto delante de los nombres, y han construido, si uno se pone a pensar, esas empresas, qué sé yo, casos como Paladini, como La Virginia, como Televisión Litoral, con Goyana a la cabeza, como Frankovich, bueno, como Los Ángeles, y una cantidad de empresas que realmente empezaron muy de abajo, y hoy nos llenan de orgullo a todos los que vivimos aquí, y nos sentimos acompañados y partícipes también del éxito y del crecimiento de esas empresas. Bueno, hoy se presenta la segunda parte y por la cantidad de empresarios que hay en la ciudad me imagino que va a haber más partes también. Sí, esperamos que sí. Es un trabajo complicado porque en el fondo se trata de narrar un poco una mezcla de la vida de los fundadores, el crecimiento de la empresa, la impronta que cada una de estas personas le puso a su organización. Pero sí, esperamos que este proyecto siga, y no solo a través de los libros. Nosotros queremos reivindicar y promover mucho el rol del empresario y vamos a seguir en esta tónica. Presente en un evento en el cual se conmemora a aquellos que desde la actividad privada han hecho mucho por la ciudad, ¿no? Sí, efectivamente, ya estuve en la presentación del primer libro de Pioneros. A mí me parece que reconocer a aquellos que llegaron, que pusieron lo mejor de sí para construir esta ciudad, es lo mínimo que podemos hacer, y tomar su ejemplo, tomar su posta, sus ganas de emprender que nos dejaron, y seguir trabajando por esta ciudad que todos queremos. Sobre todo con un gobierno que siempre pregona la mesa de la intervención público y privada. Sí, efectivamente, y los privados que construyeron esta ciudad junto al Estado le han dejado una impronta muy propia, una ciudad que crece de esta articulación entre lo público y lo privado, y venimos a hacer ese reconocimiento a esos primeros o a esos que tomaron esa aposta. ¿Qué balance se puede hacer de un 2003 en el cual el sector productivo, a veces por medidas que vienen ya de políticas que están más arriba, ¿no?, a nivel nacional, y producto de algunas medidas económicas, fue un poco perjudicado? Sí, yo creo que necesitamos un país más predecible, que los sectores del trabajo, de la producción, las ciudades y las provincias tengamos más confianza y con mayor claridad cuál es la política económica y productiva del país, porque si no, lo que pasa es que, bueno, esta falta de confianza, esta falta de ver hacia el futuro impacta negativamente en los sectores de la producción y también en los sectores del empleo. Así que vamos a esperar que en el 2014 podamos tener una mayor confianza económica, mayores medidas que le den la confianza al sector productivo para de esa manera generar mayor predecibilidad en todas nuestras economías. ¿Presupuesto? Bueno, la provincia lo va a presentar en esta semana, nosotros unos días después nos tomaremos en base al presupuesto provincial para mandar nuestro presupuesto al Consejo. ¿Va a haber aumentos? No lo tenemos todavía definido, estamos esperando cuál es el que plantea la provincia. Como aumento no lo tenemos pensado, sí sabemos que hubo inflación en el país y estamos evaluando obviamente el impacto de la inflación en nuestra propia economía y nuestro propio presupuesto.